Bueno, pues hola a todos chicos, bienvenidos al canal, os habla Riku, bienvenidos a Resident Evil 5. Sí, hoy vamos a poner con el capítulo siguiente, chicos, capítulo 2-1, si no me equivoco, el capítulo anterior, que es el 1-2. Y nos queda continuar con el 2-1. Bueno, pues allá vamos, chicos. Vamos a ver. Dificultad normal, esta es. Bueno. De momento tenemos pocas pistas. A ver, estos sí, los últimos objetos que hemos ido cogiendo. Vale, a ver, tenemos tesoros. Vamos a ver si podemos vender alguno. Mira, tenemos dos: el relieve de marfil y el reloj este. Vale, pues venga. A ver. ¿Qué se puede comprar? La escopeta, la metralleta, que no llegamos a coger. Yo pensé que sí, pero revisé el capítulo, la verdad, el capítulo 1 a 1, a pesar de que yo, bueno, os dije que juraría haberla cogido, y realmente revisé el capítulo y no, ¿vale? Con tantos zombies y tanto miedo escénico en el combate, pues debe ser que no me di cuenta y no la cogí, pero bueno, aquí como veis se puede comprar. Si repetís el capítulo 1 a 1, pues la podéis sacar gratis, ¿no? Por así decirlo, de forma gratuita. Bueno, si no, pues aquí está. Vale, escopeta, chaleco. El chaleco sí es importante cogerlo para reducir daños, pero ya se comprará. Bueno, de momento, a ver qué podemos mejorar. Vamos a ver. La pistola. Potencia, 150-170. Vale. Capacidad, más balas. Me cuesta muy poco, 500. Hostia. Perfecto. Crítico, aumenta la posibilidad de un disparo crítico a la cabeza. 3000, no. De momento, mirar, vamos a mejorar solamente la capacidad con las dos armas de Chris y Seba. Venga. Y la potencia. Muy bien. Y poco más. Vamos a darle, eso sí, un poco de munición a Seba. O aunque sea una planta verde. Ahí está, vale. Bueno. We can't let Irving get away. We have to get to the Perfecto. station. Estamos en el almacén. Sí, la última escena que vimos fue justamente aquí, en el almacén. Donde ya vemos el primer. Bueno, el primero no, el siguiente emblema es el tercero, si no me equivoco. Muy bien. ¿Esto qué es? Las órdenes. Pulsa círculo para llamar a tu compañero. Mantén pulsado círculo y pulsa arriba abajo en la cruceta al mando para elegir una de las acciones posibles. Atacar, adoptar actitud ofensiva. Cubrir, adoptar actitud de apoyo. Vale. Bueno. El tema de los emblemas, creo que eran en total 30, si no me equivoco. 30 emblemas y 50 tesoros. Pero bueno. De momento. Anda, mira. Hostia. Seba, mira. Come on. Okay. Mira, observa, ¿qué juguete te gusta? Pues para mí. Para mí. Vale, a ver. ¿Dónde estás? Esta es MP5. Vale. Podéis ahora hacer un pequeño truco, ¿no? Y el truco es simple: si damos al Start y reiniciamos el capítulo, pues la metralleta se queda con Chris y luego otra vez estará ahí, ¿vale? Para cogerla con Seba. Eso es lo que yo hacía muchas veces, la verdad, cuando lo jugaba la primera vez para conseguir todo. Todas las armas, más munición, más dinero. Es un truco un poco sucio, sí, la verdad. Así se puede sacar bastantes cosas. Pero evidentemente, pues eso en una guía no mola, ¿no, chicos? No sé qué pensáis. Eso mola, pues, en plan, más directo, ¿no? Sin hacer nada de esto. Venga, a ver. Primero. Vamos a ver. Munición de Seba. ¿Tiene pistola? Sí. Munición de pistola, sí, vale. Bueno. A ver, Seba. Bonita, ven aquí. Ven, acércate. Toma. Pillo esto.
Y yo me pillo esto, perfecto. Vale, pues sigamos, chicos. A ver, espera, aquí otro documento, a ver. Ah, vale. Bueno, sí, esto nos enseña cómo va el menú de objetos. Es simple. Vale, sí. Venga. Así me gusta, que seas mi baúl particular. Para transportar cosas. Bueno. A ver, estamos en... Hostia. Hostia, vamos a ver. ¡España! ¡Ame Vaticana! Vale, baja de ahí. You grab it. Okay. Agacha, Seba. Agacha de la cabeza, coño. Chupi, ha muerto. Muy bien, a ver, no sé si se ha dejado algo. Bueno, ya se cogerá. No sé si los objetos que nos dejaban los infectados desaparecían, ¿no? Al estar un tiempo sin cogerlos. A ver, cuidado, esa trampa se va, que si no... ¡Pachurra! Eso es. ¿Aquí hay algo? Sí. Vale. Con un spray. Come on. Okay. You grab it. Roger. Pilla. ¿Qué coño es eso? Un perro, tío. ¡Hostias! Vale, 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 vale. Atrás, atrás, atrás. Atrás, que esos serán fáciles. Vencerlos desde aquí arriba. Hostia, pero... ¡Seba! ¡Sígueme! ¡Sube! No suben, ¿veis? No suben. No, eso creo, vamos. A ver, cojones. Joder. Estas sebas gilipollas, ¿para qué bajas? Cosas como estas, chicos, un montón, vamos a ver. Madre mía, torpezas como esta. A saco, vamos a ver en el juego. Es lo que me jode, ¿no? Que la máquina controla a Seba como nos sale del culo, tío. Joder. Bueno. A ver. No te me alejes, que luego te comen la cara, puta. Sabes que eres una puta. I owe you one. A ver, vamos a ver. Vamos a probar a hacerlo rápido, venga, desde aquí, sin más. A reventarles. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no, no! ¡No le cargues, Chris! ¡Su puta madre!
¿Quieres morir? Joder. Joder, sí, ha estado mejor aquí abajo, ¿no? La ducha. Con el perro este. El perro asesino este. Come on. Roger. A ver. You grab it. Okay. Vamos a ver qué puedo ofrecerte, Seba. ¿Munición de metralleta? No. ¿Granadas? Tampoco. ¿Esto? Sí, toma. A ver. Thanks, partner. Come on. Roger. Bueno, pues nada, sin más. Vamos a seguir, chicos, por aquí. A ver. Venga, buen hombre, desaparece de mi vista. Vale, vale, vienen más. Y vienen gordos, hostia. ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios! Vale, vale, se va. Ha muerto, ha caído el gordo. Vale. Un brazalete nos ha dado. ¡Venga la mierda! Puto perro. Joder. A ti te quemo, más fácil. Más fácil, otro perro. Joder, qué pesado sois, por Dios. Se va, que me está disparando a mí, gilipollas. ¿Es que no lo ves? Ah, qué torpe, tío. Qué puta torpe es. Take it. Roger. Vale, a ver. Bueno, zona superada. Sin problemas. No hemos muerto, perfecto. Joder. Vale, nos falta una metralleta, ¿no? Nos falta... Ah, no, está aquí. Vale, vale. Bien. Vale. Zona limpia, ¿verdad? Zona completamente rastreada. Vale, vale. Pues venga, por aquí. Vamos a ver. Creo que aquí ahora sale un camión. Al cual había que dispararle como un poseso para que no nos... Nos comiera. Vamos a dispararle con la metralleta. A ver. Vamos a meter aquí. Un momento esto. Este arma... Y ya está, vale, para que se pueda cambiar de arma más fácil, ¿no? Con los botones de dirección del mando. Hasta su directo, vamos. 9. Venga, empuja y se va. A ver, aquí. Hay cositas. Vale, a ver. Hay barriles. Hostia, pues mira, podemos aprovechar esto para... Detener el paso al tanque este que va a salir ahora. El camión, vamos a ver. Bien, y ahora, joder. Comienza la infección, Dios mío. Acercaos.
Venga, acercaos, acercaos. Joder, se va con dispararme a mí. ¿Qué puta eres, coño? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? La torpeza de Seba, chicos. No ha muerto, este no ha muerto, tío. Venga, muérete con la pala incluida. Vale, a ver. Uf, Seba está ya un poco mal de munición. Y no me extraña, porque toda la que usa está gastando contra los otros, tío. Madre mía. Madre mía, Seba. A ver si mejoras, bonita. Tienes la puntería en el culo. A ver. ¿Munición de qué? Pistola. Toma, pilla. Y úsala bien, por Dios. No nos excepciones. Realmente, si nos ponemos a pensar, chicos, el control de Seba, bueno, Seba en sí misma, en este juego, pues, no sé, hace más, más ayuda, entre comillas, que en otras entregas, ¿no? Con otros aliados que nos están, digamos, defendiendo durante el juego. Por ejemplo, en la cuarta entrega, Resident Evil 4, mira, aquí hay un emblema, hablando de... A ver, ahí. Bueno, en la cuarta entrega, sí, estaba Ashley, si no me equivoco, que acompañaba a Leon. Y no sé, esa sí que era torpe de cojones, vamos. Y en más entregas había más aliados, pero no sé. Aquí por lo menos Seba tiene armas para defenderse. Aunque así la puta a veces falla, ¿no? Pero bueno. Por lo menos se defiende. Vale. Eso te pasa por recargar, pollas. Manualmente. La puta, pero ¿cuánto sale? Esto es acoso ya, ¿eh? Joder. Vale, se va sin munición, cojonudo. A ver, vamos a pasarle esto, venga, la metralleta. Toma. Vale, a ver. Por aquí. Vamos a ver, chicos, voy a... En este capítulo voy a dividir el episodio en dos partes, ¿vale? Para que no sea tan largo, el episodio en sí mismo, pues este capítulo voy a dividirlo en dos partes, ¿vale? De aquí en adelante, pues si vemos que el capítulo avanza con mucho tiempo, pues lo cortaré, ¿vale? Dividiré el episodio en dos partes. Este va a ser el primero, ¿vale? Así que, bueno, voy a hacer un corte y en el capítulo siguiente, pues, continuaremos con la segunda parte, chicos, de este episodio, ¿vale? Así que... Gracias a los que me seguís, espero que el capítulo este pues os haya gustado, ¿vale? Próximamente el capítulo 2 del... Vamos, la segunda parte de este capítulo, ¿vale? Así que un saludo para todos y hasta la próxima.